Bueno, buenas tardes a todos. Continuamos con nuestras actividades aquí en el área de software libre. Hoy tenemos un taller que continúa con la línea que vimos un poco esta mañana sobre Holónica. El taller se llama Deliverance, integrando la diversidad en la web, en la red. Y tenemos a Ariel Calzada y también Ofray Luna, que nos van a hablar de eso. Entonces, antes de comenzar la charla, quiero mencionar que esta actividad va a ser transmitida a través de streaming y puede ser vista en vivo, pues fuera de campus o también dentro. Aquellos que estén interesados en ver el contenido en streaming lo pueden ver a través de la página caracoltv.com en la sección de tecnología. Y para las personas que están fuera de campus, que tengan alguna pregunta al final o que tengan algún comentario, lo pueden hacer a través de Twitter. Y deben usar el hashtag numeral CPCOSL, que bueno, significa Campus Party Colombia Software Libre. Y pueden hacerlo. Aquí estaremos viendo pues lo que se mueva por ahí y se pueden hacer las preguntas en vivo al final de la sesión. Entonces, ya sin más preámbulos, los dejo pues con Ariel. Y gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo creo que primero hagamos una introducción de la voz para mañana. Sí. Vale, para los que no estuvieron acá en la mañana o vimos para un como breve recorder es introductorio, lo que vamos a hacer muy muy rápidamente es mostrarles Signing funcionando. Listo, entonces se leían el fantasma, ¿se acuerdan el fantasma? Bueno, en fin, no importa. ¿Se acuerdan de que arrancaba para los que llegaron tarde? Vamos a intentar como hacer una especie como de recuento muy, muy rápido de lo que está pasando. Ok. No, estoy en otro escritorio. Ah, ok. Vale, lo que están viendo acá es Signing, básicamente una instancia que tenemos corriendo, que es la de Holónica. Signing es lo que se llama un sistema de gestión de conocimiento. Y básicamente parte de la premisa de que el 80% del conocimiento es lo que llaman conocimiento no estructurado en una entidad. El conocimiento estructurado es, no sé, una factura, un memo, lo que puede circular desde el email hasta la factura es conocimiento estructurado. Hay flujos y cosas de ese estilo, de trabajo y documentales. Para el conocimiento no estructurado, digamos que una buena forma de dar cuenta de él es a través de lo que llaman software social. Software social, la definición de un autor, un académico, se llama Tom A. Coates, se escribe C-O-A-T-S, es software que extiende, deriva valor y propicia las interacciones sociales. Con la definición de software social de Coates, digamos que uno está no solamente parado en las redes sociales, que es un pedacito del asunto, sino que cosas como los blogs, los wikis, las listas de correo, son parte del software social. Lo que hace Signing es que integra, creo que va a correr esto, esperemos que no perder nada, para no estar todo el tiempo de espaldas a la pantalla. Vale, lo que hace esto, yo creo que hay que correr un toque para adelante. No, para adelante, para eso. Para que no nos caigamos. Listo. Lo que hace Signing es que integra en un solo lugar diferentes herramientas de software social. Esta mañana les decía que era como si uno tuviera un blog. Háganle cuenta que ustedes tienen Wikipedia, más Blogger, más Flickr, más Delicious, más alguna herramienta de social tagging. DIC, por ejemplo, integrados en un solo lugar. Esto es como luce Holónica, esto es lo que se llama el dashboard. El dashboard es un resumen de la actividad que le entrega a uno. La nube de etiquetas que está por acá, este que ustedes ven aquí, le entrega a uno un listado de la actividad reciente, los usuarios también recientes, los que han hecho, digamos, actividad recientemente, y los comentarios recientes. Y esa, digamos, actividad uno la puede clasificar dependiendo del tipo de interacción que ocurrió. Entonces uno podría decir, quiero mirar toda la actividad, o quiero ver los ítems de audio, en este caso no hay, quiero ver los blog posts, quiero ver los enlaces que se han compartido, las discusiones que han habido, los eventos, los archivos, las imágenes, los estatus, que serían, digamos, las herramientas de microblog, los videos,
y las herramientas wiki, en este caso, digamos, no hay publicadas, por lo menos hacia extranet. Lo que están viendo aquí es la interfaz de alguien no logueado, de alguien que está, digamos, mirando la cosa desde afuera sin acreditarse. Y además de eso, tiene esta vista que es la del dashboard y tiene otra vista que se llama la vista de aplicación. En la vista de aplicación uno podría decir, por ejemplo, no sé, quiero mirar la galería de imágenes. Esperemos que haya alguna publicada. Entonces, estas son las imágenes hasta el momento que están publicadas. O quiero mirar la entrada tipo wiki, aunque creo que esta todavía no la tenemos en particular configurada. O la entrada tipo blog, por ejemplo. Entonces, en la entrada tipo blog, lo que yo vería sería algo similar a un planet. Entonces, está el post de alguien, el post de alguien más, que en este caso es la misma persona. Y uno puede ver los comentarios de esos posts, cosas de ese estilo. Esta es la interfaz, como les digo, de alguien no logueado, y uno podría ir así por cada una de las diferentes aplicaciones. O quiero ver, no sé, el calendario de eventos. Entonces, hay una vista que es la que están mirando. En este caso no hay ninguno publicado, por lo menos hacia la extranet. Pero digamos que dependiendo de lo que uno está haciendo, uno puede ver o el calendario, o el blog, o el wiki, y es como si me hubiera metido o a un planet o a un calendario compartido. Y voy a entrar un momentico para que vean la interfaz de alguien logueado. Y también algunas cosas que luego ilustraremos sobre el taller. ¿Metes acá, por favor? Creo que te acabas haciendo como por este lado, hermano. Como así. Vale, aquí voy a entrar como un usuario. Es que no veo. Que estoy haciendo. Ya. Aquí está. Voy a entrar como un usuario al sistema. Si se dan cuenta, hubo un pequeño cambio acá, que es que aparece el avatar acá del usuario y se despliega esta interfaz emergente que permite, digamos, revisar como las cosas que ha hecho recientemente el usuario, mirar su perfil, bueno, cosas de este estilo. Y además de eso, cierto contenido que antes no se veía, ahora está disponible. Por ejemplo, no sé si ustedes notaron que la interfaz lateral no tenía tantas, bueno, se llaman espacios, aunque el icono es como el de una carpeta, pero están estos espacios de acá. Esa interfaz al comienzo no se veía con tantos espacios. Eso es porque el usuario de intranet y el usuario de extranet tienen perfiles distintos de acceso a la información. Entonces, la gente en intranet puede ver cosas que en extranet no se pueden ver. ¿Vale? Y ahora les voy a mostrar muy, muy rápidamente, yo creo que una vez, dos problemitas de usabilidad que creemos que pueden mejorar para la plataforma, que serán parte de nuestro ejercicio. Bueno, lo primero es que cuando uno entra al home, ya no estoy en la vista de aplicación de calendario, sino que estoy entrando a lo que les mostraba la primera vez, que se llama el dashboard, que es este lugar de resumen de toda la actividad del usuario. Estamos entrando de nuevo. En este momento. Va a estar todo el tiempo así, nadie puede darle un FN, ¿no? ¿No cogió? Esto es parte del demo. ¿Se acuerdan que les dije que tenía problemas de usabilidad? Cuando uno le sale el 504 Interface Gateway, entonces vamos a resolver eso. Pues vamos a mostrar muy rápidamente dos problemas que a mi juicio son inconvenientes de usabilidad. No sé por qué tenemos un timeout en este momento. Es clásico. Le pasa uno el día que uno va a mostrar la plataforma. Tiene cosas de este estilo. Sí, debería estar. Dale otra vez. Dale un control R. ¿Pudiste entrar? ¿Hay preguntas? ¿No? Vale. Van a mirar como dos, levantemos si quieres la interfaz local, Ariel, la interfaz local. Vamos a levantar una interfaz local, en la máquina BDI, y les vamos a dar una dirección en el DCC. Ajá, vamos a dar una dirección en el DCC para que empiecen a descargar la imagen. Hicimos con un VirtualBox creamos un sistema operativo emulado y hay un BDI corriendo en la intranet de acá, son 2 gigas de información, pero con el DCC la bajan en bombis.
Entonces la idea sería que les damos esto para que lo podamos correr y corramos la interfaz local para no depender de la conexión externa o de fallas, disminuir las posibilidades de falla. En el DCC, los que estén conectados al DCC, saben, ¿no? El sistema de intranet aquí dentro de la campus con el cliente, ok. Vale, los que estén conectados al DCC, busquen el usuario Signin. Signin se escribe C-Y-N-I-N. Deberíamos estar. ¿No hay ningún usuario Signin? Vale, Manuel J. Busquen por Manuel J. Ah, ok. ¿Manuel J sí está? Vale, el DCC es un sistema de compartición de archivos P2P de intranet que se monta tradicionalmente en cada campus. Entonces la idea es que creamos una distribución a la medida para hacer este taller y hay dos posibilidades, o bajarla de internet, que lo pueden hacer también, son 600 megas compresos, o bajarla en el DCC, que son 2.5 gigas descompresos. La velocidad de intranet es mucho más alta que la de internet, pero pueden probar los dos esquemas. Entonces la idea es que lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a lanzar un sign-in en intranet virtualizado para que no tengamos estos problemas de conectividad. ¿Arrancó? Dale un control R ahí de rapidez, Ariel. Vale, igual vamos a ir cargando esto. Entonces, para la... entra a Internet Archive y le damos la otra dirección. Ok, vale. Entonces, mientras tenemos esta... Ya se resolvió el problema del gateway. Voy a mostrarles ahí muy rápidamente. Fresco. Ahorita lo hacemos. Sí. Vale, estamos ahorita conectándonos al DCC para los que estén metidos en la intranet de la campus. El que están viendo ahorita es el DCC. La IP es esta. O sea, abran su DCC, los que los tengan. Los que no lo tienen que instalar, pero ahorita les ayudamos con eso. Y los que lo tienen ya instalado, recuerden que la dirección del DCC es 186.115.198.72. ¿Vale? Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es que estamos conectándonos a la intranet ad hoc que se monta dentro de la campus. De forma tal que ustedes puedan ver una parte de nuestro disco duro, que es donde está la imagen virtualizada con el sistema operativo que vamos a emplear durante el resto del taller. ¿Vale? Ok, listo. Mientras vamos haciendo eso, voy a mostrarles un problema de usabilidad. Vamos a resolver esencialmente dos problemas, uno de usabilidad y otro de fuentes externas. Recuerden que la idea es esta, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a montar un VirtualBox. Vamos a correr un sistema operativo virtualizado que contiene Signin ya instalado para no demorarnos con eso, que es un Debian, y vamos a intervenir ese Signin virtualizado de forma tal que podamos modificar la interfaz sin tener que meternos al HTML del Signin en particular. Recuerden que esa es la idea. Entonces vamos a estar dos problemas de usabilidad o dos cosas que queremos hacer al final del taller, esperemos lograrlas, y les vamos a mostrar, ya después Ariel va a darles como la charla técnica de qué hace Deliverance, cómo funciona y este tipo de cosas. Pero la esencia es esta. Vamos a intentar modificar la apariencia de un sitio web sin tocar el HTML de ese sitio. Esa es la idea. ¿Vale? Ok, vale. Pero sería bueno que ahorita en el taller levantes el VirtualBox de nuevo. Listo. Vale. Bien. Entonces, dense en cuenta de algo. Cuando uno trabaja con Signin, esto es un complique. Cuando uno trabaja con Signin hay una barra de herramientas, pero quiero que se den cuenta de algo. El contenido pues se despliega como en la mayoría de interfaces de manera vertical. Y cuando uno quiere ver detalle del contenido, ¿se acuerdan que la primera vez que les mostré el Signin no aparecía, por ejemplo, esta gráfica de torta? Eso es porque ahora estoy logueado. Tienes que moverlo un tole. Eso es porque ahora estoy logueado. Antes no aparecía esta gráfica de torta. ¿Se acuerdan que la primera vez que les mostré el sistema que no aparecían ni todos los espacios de este lado, de acá, de la barra, no aparecían todos estos espacios, ni aparecían todos estos usuarios, por ejemplo, aparecían unos nada más? Vale, eso es porque el usuario logueado pues tiene más información que el que está por fuera de la red. Y una de las cosas que el usuario logueado tiene, por ejemplo, son estadísticas de la interacción. Estas que aparecen acá. Aparecen varios tipos de estadísticas. Lo cierto es que, y es muy normal, este tipo de estadísticas que ustedes están viendo y cuando la navegación es horizontal,
Lo primero, y lo digo porque ha pasado con mis estudiantes, lo primero que un usuario suele hacer es desplazarse, tener una especie de mirada panorámica de qué ocurre en la página. Es de lo primero que hace. Y si se dan cuenta, la barra de herramientas, que les va a mostrar en un rato, está aquí arriba. Cuando la gente quiere crear nuevo contenido, tiene que hacer clic acá. ¿Vale? Entonces ahí dice, bueno, ¿qué tipo de nuevo contenido quiere crear? ¿Una nueva página de wiki, una nueva página de blog, un nuevo bookmark, una nueva imagen? ¿Qué tipo de nuevo contenido quiere crear? Pero como lo primero que la gente hace es un scroll, se desplazan hacia abajo, nunca ven este botón. Entonces la pregunta más frecuente de todos los usuarios de Sign In es ¿cómo creo nuevo contenido? Es lo primero que pasa. Se meten, se loguean, se mueven para mirar cosas y no encuentran el botón de crear nuevo contenido porque se quedó hace rato en la interfaz por fuera. A mi juicio, a nuestro juicio, es un problema de usabilidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que esa barra sea flotante y que esté siempre arriba. Recuerden que es sin tocar el HTML de este sitio, ¿vale? Esa es la primera cosa que vamos a hacer. La segunda, con motivo de la nefasta ley Jeras, es que hay, digamos que con la ley Jeras montamos un colectivo que se llama Red para Todos. La dirección web es esta. Yo siempre he pensado, desde la primera vez que hicimos la campus, que deberían haber micrófonos de solapa. Esto es, no sé, no es que uno no pueda mascar ni comer chicle al tiempo, pero es súper complicado estar en este plan ahí de... Pero bueno. Vale, esto... Okay. Este es Red para Todos. Una de las cosas que pasó con la ley Jeras es que el colectivo que se articula alrededor de la ley empezó a montar diferentes formas de presencia en línea. Primero una lista de correo, luego un blog, luego un wiki. Por la lista de correo se comparten algunos enlaces, a veces se manda una foto de la galería de Flickr, cosas de ese estilo. Si se dan cuenta, lo que está pasando es que la mayoría de los colectivos arrancan con una solución y luego van, llamémoslo así, reimplementando signing de manera artesanal. ¿Me explico? Ah, tengo el wiki en MediaWiki. Ah, tengo el blog en WordPress. Ah, tengo la lista en tal cosa. Ah, por ahí mandé un enlace. Entonces queda esa presencia distribuida y despaturrada en internet que les contaba la primera vez. La idea es que eso no pase. Pero este tipo de soluciones son, por ejemplo, flexibles en cuanto al tema. Entonces vamos a hacer otra segunda cosa en el taller de hoy. Y es que vamos a tomar las partes de microblogging. Esto que está acá, esto que ustedes ven a este lado de acá, son los posts en las redes de microblogging, tanto en Idéntica como en Twitter, sobre el tema de la ley Jeras, y está en otro sitio web. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar, por un lado, mejorar el problema de usabilidad, que ese botón nuevo aparezca siempre flotante. Y lo segundo que vamos a hacer es que vamos a integrar una fuente externa de información, que en este caso es el sitio de Red para Todos, agarrando los tweets de ese sitio. ¿Vale? Es hacer como el taller de hoy, si todo va bien. ¿Vale? Si Dios o Darwin lo permiten, dependiendo de quién crean. Bueno, entonces la idea es que vamos a hacer esas dos cosas en el taller de hoy. Primero, y ahora sí, vamos a entrar en qué es Deliverance, qué es XDB, qué problema intenta resolver, cuáles son sus ventajas y desventajas, los elementos técnicos de lo que es posible hacer, y luego les vamos a dar el BDI para que lo descarguen y hacemos la parte técnica del taller hasta donde alcancemos, ¿vale? Bien, pues vamos a hablar de Deliverance, XDB y Guiazo. Bueno, ¿tienen preguntas? Se apagó. Vale, vamos a ver si nos prestan el otro micrófono inalámbrico o si no tienen que acercarse aquí para hacerla. ¿Perdón? Ah, mira, ahí está el micrófono. Ah, ok. Sí, lo primero que habría que hacer es registrarse en Olónica para poder crear nuevo contenido. Solo los usuarios registrados, ahí donde dice login en la parte superior izquierda, ahí superior derecha, ahí uno se registra para poder crear nuevo contenido. Pero la idea es que ahorita la idea es, bueno, si quieren crear nuevo contenido, pues chévere, pero van a tener una imagen local de Sign In en sus máquinas para que hagan todas las pruebas del caso, porque Olónica es una comunidad activa, digamos que se podría crear ruido ahí.
Exacto. Más bien, si por favor, entren a virtualbox.org e instálenlo en sus máquinas ahorita. Mientras tanto, este también era a propósito para que les diera tiempo de instalar VirtualBox, que lo pensamos. ¿Vale? Entonces, métase a VirtualBox e instálenlo, o su gestor de paquetes favorito, que por supuesto es el de Arch Linux. Pacman, por supuesto. Hay gente que todavía usa apt-get. Bueno, en fin, el caso es que en su gestor de paquetes favorito, de su distribución favorita, instálense VirtualBox. ¿Listo? Mientras tanto. Sí, ¿quiénes tienen VirtualBox ya instalado? Los tres, cuatro. Ustedes no todavía. Ok, vale. ¿Y quiénes tienen el BDI? Nadie todavía. La imagen de disco virtual, ok. Ahorita la vamos a empezar a compartir. Los que... Listo, mientras volvemos a estar como en el estado en el que estábamos, a los que no tengan el BDI, ya les demos la URL para que la vayan descargando mientras avanzamos en la charla. De hecho, démosles el URL a internet mientras tanto. Con eso no tienen que depender del ese. Vale, hay dos formas de conseguirse el BDI, ¿listo? La primera forma de conseguirse el BDI es a través de DCC, de la intranet de la campus. Es una forma rápida. La segunda es a través de Internet Archive. Entonces, busca ahí sign in. No, entonces métete, qué loco. Sign in appliance, ¿cómo le pusiste? Con WP. No, entonces entra. Sí, no sé cómo le pusiste. Entra por tu usuario, creo yo. Vale, esto es una pausa dramática. Ya vamos a decirles en dónde se consigue la imagen virtual comprimida para que la puedan ir descargando mientras la charla avanza. Ok, métete a... ¿Métete acá? ¿No? A... Sí. Hay un lugar donde está lo que tú has subido. ¿Métete hasta arriba? Bla, bla, bla. Contributions. Your contribution. Ajá. Ese es. Ah, qué mierda. El BDI. Vale, listo. Vale, no, toca hacerlo con el BDI de la intranet. Esos tipos de cosas pasan siempre. Más bien, todos tienen instalado el cliente de la intranet. Los que tienen el VirtualBox tienen instalado el cliente de la intranet, ¿no? Vale, en su gestor de paquetes de la distribución de Linux favorita que usen, busquen... ¿DCPP? Linux DCPP, con su gestor de paquetes. Linux DCPP. O DC++, que es el cliente. ¿Listo? E instálenlo. Ok, vamos a irles hablando de cosas. Yo voy a estar como pasando por los puestos para la gente que tenga dificultades y les voy a ayudar con la instalación tanto del cliente como VirtualBox mientras Ariel va contando la parte teórica de Deliverance. Bueno, ¿alguien ha escuchado alguna vez de Deliverance o XDB o Gyaso? ¿Alguien sabe eso? ¿Han utilizado frameworks de Python? ¿Alguien? O sea, Django, Pylons, Web2PG. ¿No? Ok, no hay problema. Bueno. Ok, son tres términos, Deliverance, XDB y Gyaso. Básicamente, ¿qué son? Son motores para hacer theming externo. Con theming hablamos de, digamos, hacerle la interfaz gráfica a una página web. O sea, CSS, hablamos de JavaScript, hablamos de incluso de manejo de caché. Ok, por eso es un término un poco más amplio que simplemente
digamos, una GUI. En término formal, son motores para términos externos. Y en término, digamos, el alias es un proxy de temin. Cuando decimos externos es porque no interesa la tecnología a la cual esté hecha la página web. Como decía Ofray, nosotros no modificamos como tal en lo que está hecho la página web. Bueno, brevemente, ¿qué es un proxy de temin? Tenemos páginas hechas, por ejemplo, en Signin, en Joomla, en WordPress, en HTML, en lo que sea. Tenemos un equipo de diseño gráfico que nos ha hecho un tema como tal de HTML. Y lo que hacemos es unir ambos a través de XGB o de Giasso o de Deliverance para generar un nuevo sitio web. ¿Ok? Cuando digo un nuevo sitio web, puede ser un sitio web para celulares, puede ser un sitio web que se acomode a HTML5 o HTML6, o puede ser una mejora en el manejo de JavaScript. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre Deliverance, XGB o Giasso? Bueno, Deliverance es la primera, digamos, la primera versión de ese tipo de proxies. Fue una versión hecha puramente en Python y lo que hacía era que a través de ciertas funciones o de ciertas clases hacían la modificación de la página web. Es decir, le aplicaban los cambios que uno deseaba. Después de eso nació XGB y básicamente Giasso es una nueva versión de XGB. Lo que hicieron fue cambiarle el nombre. ¿Cuál es la diferencia entre XGB y Deliverance? XGB es hecho con... Es hecho en Python, pero utiliza XML para hacer la especificación de la transformación de la página web. Ya vamos a ver pues, cómo es la transformación. Bueno, ¿para qué podría uno utilizar ese tipo de tecnologías? Bueno, digamos a usted, en una empresa le dicen, necesitamos migrar a HTML5. Muchas veces no es fácil, porque no es simplemente cambiarle el encabezado a la página y ya, porque pueden ser muchas páginas, primero que todo. Segundo, porque se requiere conocer la tecnología a la cual hemos hecho los sitios web de la empresa para poder hacer esa migración y que no va a haber mucha afectación en el, digamos, en el performance o en la visualización o en el soporte a ciertos navegadores, etcétera. Otro escenario posible es que necesitamos hacer una propuesta rápida de una mejora de la imagen corporativa de la empresa, por ejemplo, o de una aplicación como tal web. Necesitamos, por ejemplo, integrar ciertos sitios web. Por ejemplo, yo manejo la intranet en una tecnología y también manejo, por ejemplo, el CRM en otra tecnología, ¿cierto? Y necesito, por ejemplo, que los reportes del CRM me aparezcan como tal en la intranet. Eso es un problema complicado porque la gente lo que generalmente hace es, bueno, me voy y busco en el MySQL, por ejemplo, cómo es que genera esa información y la muestro en la intranet. Eso es demasiado tiempo. O, por ejemplo, cuando necesito unificar la apariencia de los sitios web. Entonces, no tendría que hacer, digamos, un skin para Joomla y un skin para la intranet, un skin, no sé, para el CRM. Otra cosa, por ejemplo, necesito que la página pueda ser visualizada desde dispositivos móviles. Eso también es otro proyecto dentro de la empresa. Y es un proyecto que a veces requiere crear otra vez la página. Con ese tipo de cosas puedo aprovechar lo que ya estoy visualizando en la página y simplemente lo transformo para que se pueda visualizar en dispositivos móviles. ¿Cuál es la ventaja de ese tipo de tecnologías? Bueno, que el desarrollo es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque simplemente el diseñador gráfico me genera lo que yo necesito, que es el HTML, o sea, la plantilla como tal. Y yo simplemente especifico cuál va a ser la transformación que quiero, sin necesidad de modificar. Ok.
Bueno, sí, ahí, bueno, eso. Vamos a conectarnos a la DCPP, al intranet de la campus, para que los que quieran vayan bajando la imagen de disco virtual de Signing, lista para poder intervenir con XDB, mientras Ariel va hablando. Y digamos que vamos a darles como soporte en sitio mientras tanto. Alguna gente está, digamos, solo escuchando y no haciendo el taller. Es una recomendación simple y llanamente, pero si pueden prestarle su punto a quien vaya a hacer el taller para poderlo descargar acá, chévere. Vale, vamos a hacer eso mientras tanto. Ahorita les contamos cuál es el usuario y cómo buscan el BDI para que lo puedan descargar. ¿Cuál es la IP? El 115, ¿qué? 116. ¿Están entrando? Conexión pilot. Bueno, vale. ¿Me puedes poner una imagen ahí en USB? Que esta mañana está conectada. También vamos a hacer otra posibilidad, y es que hay más de 4 gigas acá, sí. ¿Tienes ahí el Apache? Dale la IP que lo baje en directo para no picarlo. Ah, pues sí. Ah, claro, claro. La posibilidad, sí. Esto, todo es parte de, para que vean la flexibilidad. Pero la posibilidad es que vamos a montar un Apache local y les vamos a dar la IP de la máquina de Ariel, para que descarguen desde la máquina Ariel la imagen BDI. Buena idea. Ya les decimos cómo. ¿Preguntas? ¿No? Vale. Primero copiamos la IP y esa. No, se la editamos. La IP es esa, 186. Sí, que claro, eso es un navegador, ¿cierto? Sí, sí, vale. Es XDB y ya. Listo. Por favor, carguen esta dirección en su navegador, ¿vale? .186.115.201.185/XDB, B pequeña, en minúsculas, ¿sí? ¿No? 186.115.201.185/XDB, ¿no? Sí, es A... Van a ver una, o sea, se va a cargar, y cuando carguen esa dirección, la que acaba de decir Ariel, que la vamos a repetir en un rato, van a ver un archivo que dice signing.targz. Esa es la imagen virtual que incluye el entorno virtualizado que vamos a usar en el taller. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la ventaja? Pues que va a ser mucho más rápido el desarrollo. Es reutilizable, ¿por qué? Porque simplemente la plantilla yo la puedo modificar o la puedo reutilizar, y también el script de transformación lo puedo reutilizar para después en otro proyecto, etcétera. Se pueden integrar tecnologías, como decía Ofray, podría crearme un pedazo de una página y colocarlo acá, crearme los reportes del CRM y colocarlos en la intranet, ¿ok? Permite manejar varias versiones del sitio. Se refiere a que yo puedo tener, por ejemplo, si los usuarios ingresan por móvil.x.com, transfórmelo de tal forma. Si ingresan por x.com solo, muéstrenlo normal. Eso significa que hay varias versiones del sitio. Facilita el mantenimiento porque nada más modifico la plantilla y ya. No modifico nada del sistema como tal. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, es una tecnología más o menos 4 años, lo cual es bastante reciente. Se requiere aprender algo de XML y XSLT, no es
simplemente, no sé, instálelo y ya funciona, no. Hay que aprender algo. Pero digamos, se aprende y le sirve para cualquier página web. La comunicación es en una sola vía. Es decir, yo me traigo la información de Joomla, me traigo la información de WordPress, pero yo no le puedo enviar información a Joomla. No le puedo enviar información a WordPress. ¿Ok? Simplemente me la traigo como tal. Obviamente, si me la traigo y internamente hago un JavaScript, que haga un Ajax, pues obviamente va a funcionar. Pero en sí es una comunicación de una sola vía. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta o bien? Ok. Listo. De pronto va a quedar más claro ahora, pero lo vuelvo a explicar. Es una comunicación de una sola vía, ¿por qué? Porque ese lado que dice aquí browser es la página ya, digamos, integrada. Me traje lo que quería de los otros sitios web, lo mezclé con la plantilla que me dio el diseñador gráfico y acá lo estoy mostrando, ¿cierto? Lo estoy visualizando, pero decía algo, si el usuario le dio clic en algo, yo no le puedo enviar esa información al pedazo que me traje, no sé, de Joomla, por ejemplo. Yo no le puedo enviar esa información. ¿Para qué? Lo que queremos hacer en la empresa es incluir una pieza en la mitad que pueda hacer esa comunicación de doble vía. ¿Sí? Para eso necesitaríamos algún framework, por eso les preguntaba lo de los frameworks. Pero okay. Una cosa respecto a la pregunta, a la respuesta que Ariel, es el WordPress o el pedacito que hicimos el que recibe el evento y lo procesará naturalmente. ¿Sí me explico? Lo que pasa es que la comunicación no ocurre desde la integración hacia allá, sino que ese pedacito como tal tomó la información que le tocaba. ¿Sí está claro? Queremos hacer que sea de doble vía, no que el pedacito tome la información, sino que se pueda comunicar con el todo integrado. Bueno, entonces ya veamos cómo funciona eso realmente. Bueno, llamamos contenido o content a la información que viene remotamente, es decir, lo que viene de Joomla, lo que viene de WordPress, lo que viene de Signin. Y llamamos tema, es a la plantilla HTML que nosotros hemos hecho para aplicarle la transformación. Y ambas cosas se integran a través de un archivo XML, que es el que tiene la definición como tal, que me voy a traer esa información acá, la voy a colocar acá. Entonces, es a través de un XML es que yo hago toda la, digamos, el algoritmo de transformación. Ese XML se compila y se vuelve un XSL. Entonces, pues, simplemente son transformaciones XSL, que lo que en realidad sucede. Entonces, vamos a ver cómo funciona ese archivo XML, cómo es el pedazo que me traigo, etc. ¿Todos tienen ya la máquina virtual o tomamos una pausa para...? ¿Quién que va a hacer el taller no tiene la máquina virtual o tiene la IP de dónde se descarga? ¿Todos los que están en el taller tienen las dos cosas? Vale. Ah, ok. ¿Qué te falta? Ah, güey, bueno, hasta ahí no podemos llegar. ¿Puedes pasarlo por una memoria USB con alguien que ya lo tenga? Aló. De las personas que están acá, ¿quiénes quieren hacer el taller y tienen problemas porque no tienen red? Levanten la mano. Y tienen la máquina ahí. Entonces, vamos a hacer una cosa. Como tenemos problemas con la limitación de la cantidad de cables que hay, vamos a ser solidarios con el compañero de lado y le vamos a prestar el cable un momentico para que se baje los dos archivos, o sea, las dos cosas que necesitamos que se baje, que son la máquina virtual, el VirtualBox y el TGZ. Entonces, por favor, pidan el favor al vecino del lado que le preste por un momento el cable para poder descargar los archivos. ¿Sí? Y luego cuando terminen de descargarlo, le devuelven el cable al vecino de lado, ¿vale? De las personas que ya tenían red, ¿quiénes ya bajaron ambas cosas? ¿Quiénes ya tienen ambas cosas, el VirtualBox y el TGZ? Vale, tenemos un problema con el TGZ, vamos a cambiarlo en un ratico, o sea, vamos a actualizar esa versión, ¿vale? Pero bueno, sigamos con la teoría, mientras tanto, o sea, vamos a trabajar como en multitarea, vamos a estar como pendientes de inconvenientes que surjan y resolverlos en tiempo real, ¿vale?
¿Hay preguntas? ¿Quieren hablar de algo mientras tanto? ¿Comentar algo? Es que el streaming se está perdiendo. Listo, vale. Pero yo no puedo montar ahí el... Vamos remotamente con mi máquina. Pero me acabo creo que hablé, ¿verdad? Como esto está siendo transmitido en streaming, se vale que pregunten de cualquier otra cosa porque el tiempo en televisión es caro. Me preguntaban por Pac-Man versus Depp, ya que estamos en estas, mientras resolvemos el problema de logística en tiempo real. Pac-Man versus Apetegué, es una guerra santa, o sea, estamos tocando callos importantes, pero mientras resolvemos lo logístico acá. Básicamente, Pac-Man es el sistema el gestor de paquetes de Arch Linux. Arch lo que hace es que tiene, digamos, está inspirado en BSD y tiene un sistema basado en los ports. No sé si conozcas, pero los ports básicamente lo que hacen es que toman la fuente, la compilan o toman un binario y lo instalan. Es muy sencillo, es muy, muy sencillo. O sea, para instalar un paquete o para crear un paquete se crea un manifiesto. El manifiesto dice, esto se descarga de allá, siguiendo estas instrucciones, estos son los MD5 o las sumas de seguridad del paquete. Ya. O sea, uno leyendo un manifiesto puede hacer un manifiesto. Uno no puede leer un punto dev y uno no sabría, hay que empelotarlo más. Básicamente es eso. Y tiene un sistema de resolución de dependencias que se llama resolución de dependencias hacia atrás. No hay una base de datos como tal, sino que dice, este paquete requiere estos dos. Entonces te vas hacia atrás, lo cual en general crea sistemas mucho más pequeños de resolución de dependencias. ¿Alguna otra? Como se va a extraer de cada página, vamos a extraer para formar esta. Tenemos que enviar el password, ¿cierto? Y entonces la seguridad ahí. Esa pregunta, digamos, la hemos resuelto de esta manera. Uno tiene que revisar esencialmente, cuando uno piensa en sistemas de integración para la web, uno tiene que revisar como dos cosas muy, muy gruesamente. El frontend, que es lo que esto resuelve, y el backend, que en general ocurre, digamos, bueno, son tres cosas realmente. Siempre está el frontend, el backend y la lógica, lo que lo comunica a los dos. Para el caso de acreditación, lo que uno debería revisar son sistemas de acreditación centralizados. Es decir, uno no debería, en una arquitectura integrada, proveer sistemas de acreditación diferentes por cada framework. No tendría muchos. Ya, tengo el WordPress y tu password y tu login es este. Tengo el Joomla y tu password y tu login es este. Tengo el no sé qué y tu password y tu login es este. No. Lo que uno haría sería que montaría un directorio de acreditación, que ya existen soluciones. Hay uno que es de tres siglas, es que puedo estar confundiendo las letras, pero... LDAP. Con LDAP uno tendría un directorio de acreditación centralizado que me diría cómo me conecto a cada una de las infraestructuras desde un solo usuario. Entonces eso lo resuelves a nivel del backend. Y ahí define las políticas de seguridad con listas de control de acceso, básicamente. Este usuario puede acceder al WordPress y al Joomla y al no sé qué. Este puede a esto y a esto y a esto. Una sola acreditación centralizada que da cuenta de una experiencia integrada de usuario, así las plataformas sean diferentes. Muy buena pregunta. Vale. ¿Alguna otra? Ok, vamos a mostrarles otras cosas mientras. Aquí esta pregunta estaba planeada, si,
si nos falta, si nos pasa algo como esto, él iba a preguntarme vainas a mí. No, pues igual los conozco porque son amigos, pero sí también tengo preguntas. Pues a mí me parece chévere el tema de poder, desde, digamos, una capa de abstracción superior, poder integrar plataformas que están por debajo, sobre todo si uno ya tiene, pues digamos, el legacy, ya se metió por donde no era y tiene que cargar con eso. Pero la pregunta sería, las implicaciones desde el punto de vista de la seguridad, cuando tú tienes una aplicación que constantemente están llamando a las otras, vas rotando password, vas rotando información de una a la otra, ahí cómo funciona eso. Hay dos consideraciones. Una, que si uno tiene una, digamos, esto parte de la base que uno ya tiene una arquitectura heterogénea, ya la tiene, ya tengo el clásico reguero de las instituciones, que tenemos un pedacito en Joomla, otro en WordPress, esto es un sistema heredado, eso ya existe. Entonces ya tenemos una arquitectura heterogénea donde hay usuarios en cada uno de esos pedacitos de cosas. O sea que el tráfico de información entre el browser y cada una de las infraestructuras transmitiendo password ya ocurre. Lo que uno haría sería que integraría vía LDAP acreditación centralizada y digamos que no se aumentaría el problema de seguridad, no pasaría eso. Porque lo que hace XDB o Deliverance es que se trae el pedacito de la infraestructura que ya está montada con las opciones de seguridad que ya tenga. Mi recomendación o la que nosotros estamos implementando es coloquen LDAP o un sistema de acreditación centralizado en el fondo que se encargue la acreditación en las arquitecturas distintas con un single login, básicamente. Nos falta un cable de red. ¿Alguien tiene? No, estamos escasos de cables de red. Sí, mientras tanto. Listo. Vamos a aprovechar que alguien se descuidó y vamos a quitarle su cable de red. No hagan esto en sus casas. Pero bueno. Ya la mayoría vi que tiene instalado el VirtualBox. También hay gente que es la primera vez que lo usa, entonces de pronto no sabe cómo usarlo, ¿cierto? Entonces, pero antes de empezar a usarlo estamos solucionando el tema del segundo paso, que es la imagen. Para los que no sepan, VirtualBox es una máquina virtual y dentro de esa máquina virtual tú puedes cargar un sistema operativo completo, ¿sí? Lo que hicimos nosotros fue preparar la imagen de un sistema operativo completo con el software instalado, porque si no se nos iba todo el taller solamente instalando una parte de la arquitectura, por ejemplo, que es OPE, y no íbamos a terminar nunca. ¿Listo? Entonces, necesitamos para poder hacer el taller dos cosas. La primera es VirtualBox instalado y la segunda es una imagen que tiene el Shiny que vamos a usar para el taller. La imagen ya la estamos pasando allá en .zip, que es la dirección IP que les damos, y la vamos a poner. El paso siguiente es que todo el mundo va a descargar la imagen y vamos a verificar que todos la tengan. Y una vez que todos tengan la imagen en el computador, nuevamente los que tienen el problema del cable van donde su vecino y solucionan el problema. Una vez tengan ya todos la imagen y el VirtualBox, entonces vamos a mostrarles acá en el video BIM cómo se cargan las imágenes en el VirtualBox para los que no saben. ¿Listo? O sea, hasta este punto, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta o que no tenga solucionado algo de lo que hemos hablado? Si hay alguien, levante la mano. Listo, entonces denos un minuto. En este momento estamos recomprimiendo la imagen para ustedes. O sea, lo hacemos, su satisfacción es nuestra prioridad. Trabajamos por darles un mejor servicio. Listo, vamos a intentar que pase pronto. Este tipo de cosas suelen pasar en los talleres, estamos resolviéndolo. ¿El tinto? Allá al fondo, por solo 1,000 pesos. Pasa los pedacitos. Intentamos que esa máquina prenda. Acabar. Bueno, ya vamos a ver ahorita cómo funciona el XML. Como les decía, vuelvo a recomendar el tema. Llamamos content a todo aquello que nos vamos a traer. Es decir, lo que está en Joomla, lo que está en WordPress, lo que está en Signin, etcétera. Todo aquello que queremos transformar lo llamamos contenido. Obviamente, pues en inglés content. Y llamamos theme a todo aquello que es la plantilla HTML que le vamos a aplicar. ¿Ok? Puedo manejar varios, puedo manejar uno solo, etcétera. Puedo manejar varios, ¿en qué sentido? Le puedo decir, vea, cuando esté dentro de la sección de noticias, aplíquele esa noticia, esa plantilla. Cuando esté en la sección de, no sé, novedades o de contáctenos, aplíquele la plantilla número 2, etc.
Ok. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona el archivo rules.xml. Mientras que... bueno, ya está mi computador. Un segundo, ya les muestro cómo funciona. Aquí lo que voy a hacer es arrancar la máquina virtual en mi computador. La máquina virtual lo que hicimos fue el sign-in que le mostró Fry al comienzo. Ustedes lo pueden bajar. No, es que se cayó, se apagó cuando estaba. Bueno. Si ustedes se meten en la página de sign-in. Un segundito les muestro. Ustedes pueden bajar la edición de comunidad, la cual es un punto ISO que ustedes pueden montar. Lo que hicimos nosotros fue montar ese punto ISO en una máquina virtual. Lo que pasa es que adicionalmente a montar en una máquina virtual le instalamos el XGB. El XGB, ¿qué pasa? Como les comentaba al comienzo, XGB utiliza XML y XSLT. Entonces ustedes lo que necesitan para poder ponerlo en funcionamiento es un servidor como tal que les pueda permitir compilar o interpretar XSLs. Que puede ser Apache con algunos módulos, puede ser SOAP. Entonces, sign-in como tal ya tiene un servidor de aplicaciones que se llama SOAP. Entonces, lo que hicimos fue instalar el XGB aprovechando que ya había una instancia de sign-in para, digamos, evitar la complejidad de la instalación. Como decía Freddy, pues, podríamos gastar todas las 2 horas explicando cómo instalar sign-in y cómo instalar XDB. Bueno, ya está la máquina virtual, entonces, ¿cuál es la IP? No, es que no se vale, dejó. Vale, esto, por los inconvenientes de logística que estamos teniendo, por favor, los que quieran descargar su imagen, esta imagen es tan buena como la que tenemos nosotros, la otra tenía un poco más engallada, pero funcionaría. Listo, métanse a sign.in. SYN.IN, signing, se meten a donde dice descargas, y hay una parte donde dice Community Edition. Bájense la edición de la comunidad, esperemos que nos alcance el ancho de banda. ¿Qué necesitas? Lo que pasó es que en la compresión que hicimos de la imagen algo se dañó. Por lo tanto, intentaron descargar el tarjetete y les dio un error de descompresión. Algo pasó. Y en la recompresión que hicimos se reinició el computador. O sea, es el tipo de maldición de la vez que en el taller nada funciona. Vale, estamos en eso. Pero si se bajan la imagen ISO que les dije ahorita, igual la pueden montar en el VirtualBox que ya instalaron y podemos engallarla para que soporte XDB rápidamente. No. No hay que registrarse para descargarla. Bueno. Listo, ya les puedo mostrar cómo funciona el archivo XML. Aquí lo que hice fue entrar directamente a la máquina virtual, donde quedó instalado el XGB, simplemente les voy a mostrar cómo se define ese archivo XML. Básicamente, voy a hacerlo. Sí, cuando es descargar,
Los que estén descargando el ISO de la página de Signing tienen que registrarse, es muy breve. No hay ninguna condición loca como en Google. Cuando se registran no les van a decir los estamos esculcando frescos. Es una vaina muy, muy rápida. ¿Listo? Acá en la parte izquierda lo que vemos es básicamente un directorio CSS, un archivo de imágenes, perdón, un directorio de imágenes y un archivo HTML. Si vemos el HTML, básicamente no es nada distinto a un HTML normal. Se supone que, por ejemplo, esa sería la plantilla que nos entregaría el diseñador. Obviamente, pues, para efectos del ejemplo, pues es una cosa muy sencilla. Simplemente tenemos un HTML, un título que dice XDB Team y un body que dice es que es un tema de pruebas y un par de GIFs. No tenemos absolutamente nada. Asumimos que esa es la plantilla que el diseñador nos entregó. Ahora, aquí tenemos el archivo XML como tal. Entonces, el archivo XML como tal, ¿qué tiene? Tiene una definición normal, un encabezado que se... Todas las definiciones de la transformación que hagamos van a ir dentro de un tag principal que se llama rules. Eso es como lo básico. El resto podría sobrar, el resto de elementos. Ya vamos a explicarlo en detalle cada uno de ellos. Pero entonces veamos el sitio en funcionamiento y veámoslo con la transformación. Sí, pero eso es lo que estaba haciendo cuando se apagó. Ah, sí, lo pedí. Sí, ahorita lo hacemos. Home, Maricalzo, ahí estamos viendo el signing como tal que está dentro de la máquina virtual. Ahí está sin ninguna modificación. Entonces imagínense que esa es la página intranet de la empresa o el CRM, etc. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación. Digamos, quiero modificarle para que simplemente no me aparezca la columna de la izquierda, ¿ok? Vamos a hacer ese pequeño ejemplo. Como cualquier aplicación, hay una parte de configuración como tal el XDB. Voy a tener que modificarla porque como hubo cambio de máquina, cambian las IPs y entonces hay que hacer una pequeña modificación. La pequeña modificación es la siguiente. Voy a decirle acá, aquí en esa parte, en ese parámetro de la configuración, le tengo que decir a cuál URL le voy a aplicar la transformación. Entonces, en ese caso le voy a decir que cuando se refieran al host que se llama Signing Test Cres, aplíquele la transformación que definí en el archivo XML. Mejor no voy a modificar el archivo, sino que voy a crear un alias en esa máquina para que cuando le digan Signing Test Cres, se refiera a la IP a la cual está montado el signing. Hagámoslo en un segundo.
Listo. Entonces, si yo ingreso por la IP, no va a haber ninguna transformación, lo voy a ver exactamente igual. Ahora vamos a hacer la modificación para que cuando ingresen por la palabra signing 3, aplique la transformación. Vamos a hacer primero la transformación. Algunos no los deja registrar, estamos resolviéndolo, recuerden que trabajamos para su satisfacción. Tras bambalinas, lo que estamos haciendo es que hemos colocado es una sorpresa, pero si todo va bien, cuatro segundos, en dos, van a encontrar en uno, en la misma dirección que estaba antes. ¿Se acuerdan que un tarjeta se había fregado en la compresión, bla, bla, bla? Vale, métase a la misma, refresquen la dirección de ese navegador y van a encontrar el BDI descompreso. Son 2.7 gigas, eso en esta red baja en Bombis, acabamos de subirlo. Entonces bajen el BDI, no va a tener problemas de descompresión porque nunca lo comprimimos. No puede ser. Bueno, ahí ya hice la modificación, no se preocupen por entender todavía el XML, ya lo vamos a mirar con más profundidad, pero con esta simple regla que definí acá, que dice drop content call 1. Recuerden que content significa lo que me traigo afuera. Estoy eliminando la columna número 1. ¿Puedes cambiar los permisos del BDI? Ya soy el BDI, pero necesitas bajarlo, no lo por byte. Como root, mira, aquí quiero ir a root. En este momento, tras bambalinas, estamos cambiando los permisos del BDI para que lo puedan descargar. Probablemente intentaron descargarlo desde un 4-byte en un prohibido. Vamos a cambiarlo para que lo puedan descargar, porque pues, baila subirlo sin permisos. Ya lo hacemos, ¿listo? Es para darle pausa dramática, porque no deja pasar que los talleres son como muy ñoños. Todo sale bien, son aburridos. Entonces queremos un taller más alternativo, más extremo, vivir al límite. Y por eso hicimos un taller donde todo fuera fallando recurrentemente y tenemos que resolverlo en caliente, para que se dieran cuenta del asunto. Estamos cambiando los permisos, ya va. Entonces, como ven, acá estoy por la IP, veo la columna número 1. Acá estoy a través del alias que creé y ya no veo la columna número 1. Y como ven, en ningún momento modifiqué HTML, ni me interesa en qué está hecho esa página web. Lo hubiera podido haber hecho en un Joomla, como lo hubiera podido haber hecho en un WordPress, etc. Realmente lo único que necesité fue definir en el XML esa línea de acá. Básicamente lo que les decía, content significa lo que me voy a traer. Entonces les estoy diciendo, a través de un selector CSS, que busque el ID call 1 y lo elimine. Eso es lo que hace básicamente esa línea. Claro. Entonces, ahí en el, digamos, en la página HTML, está definido ese ID call 1, ¿no? Tú ya sabías, sí, claro, que esa era. Sí, obviamente. Ah, ya. Sí. Bueno, entonces ya con eso, pues, damos una idea. Ya miremoslo, pues, en más profundidad el XML. Entonces, como les decía, me traigo un contenido que es un conjunto de plantillas y le aplico una transformación a través de un archivo de definición XML que se compila como un XSL y eso es lo que me genera la salida del browser. Entonces, básicamente, lo que yo tengo es en el XML un conjunto de propiedades o de tags que le puedo aplicar al contenido o incluso al mismo tema. Hay un tag que se llama replace, que lo que hace es
yo le puedo decir, repláceme el CAC, por ejemplo, no sé, news, por el CAC, por ejemplo, que viene dentro del contenido y que se llama, no sé, News Ghost, por ejemplo. Eso es lo que hace Replace. Entonces, acá en el XML tenemos un ejemplo de Replace. Acá le estamos diciendo... Reempláceme lo que en el contenido viene bajo el CAC, título, title, dentro de HTML, HIC, reemplácemelo, reempláceme el CAC, título, que yo tengo en mi plantilla. Si yo no le coloco esa regla XML, miremos qué sucede. No soy muy bueno en Genome. No sé. Tengo un negocito ahí, pero no sé. Por ejemplo, hagamos, creo que voy a hacer un ejemplo distinto. Un segundito. Por ejemplo, aquí tengo algo que dice, por ejemplo, no sé. Columna 1. Oye, no sé, no me está tomando los cambios. No me está tomando los cambios, no sé, al cambiar la IP. Es que al cambiar la IP... Me friega. Ok. Miremos un poquito las reglas y ya miramos un ejemplo más completo. Es que
como cambiamos de computadora, cambiar la IP, algo me cambió la configuración, pero ya lo miramos. El Car Replace lo que hace es, listo, yo le digo, tómeme en mi planquilla existe, por ejemplo, el CAC Noticias. Reempláceme ese CAC por el nuevo CAC que venga en el contenido, que se llame, por ejemplo, News. Obviamente, como preguntaban ahora, yo tengo que saber que ese ID que se llama News existe en la página. ¿Cómo puedo saberlo? Pues para ver sin necesidad de meterme a profundizar en la página, pues con el Filebook, por ejemplo, me puedo dar cuenta de cómo se llaman los GIFs. Por ese lado no hay problema. El tag copy lo que hace es, no me reemplaza un tag de mi plantilla, sino que dentro de ese tag me copia un tag que yo le diga del contenido. Que yo le digo, por ejemplo, dentro del tag, por ejemplo, menú, cópieme todo lo que viene dentro del tag menú del contenido. ¿Ok? Entonces, él lo que hace es dentro de ese tag, me copia todo el tag y su contenido dentro de este. Eso es lo contrario de Replay. Replay sí me elimina el tag de mi plantilla y coloca el del contenido. El tag append lo que hace es anexarme. Si yo ya tengo, por ejemplo, en mi tema. Por ejemplo, en mi plantilla tengo un GIF que se llama la col 1. Y ahí yo tengo un contenido que es columna 1111, ¿cierto? Y yo le digo, por ejemplo, agrégueme a ese contenido de esa columna, agrégueme, por ejemplo, el contenido que traiga un GIF dentro del contenido. Mira lo que sucede. Freddy, ven, llama que Freddy Humano. Llama que Freddy Humano. Si no, ¿por qué no vamos a tomar los cambios? Ah, bueno, aquí con esa. Mira. Es que no sé por qué no me está tomando ninguno de los cambios que yo hago ahí. Por el cambio de la IPS. Bueno, pues voy a tener que explicar, no sé. Vale, si se han dado cuenta, hemos tenido dificultades varias de último momento. Una de esas es que la imagen no circuló, el demo estaba funcionando, suena a mi perro se comió la tarea, yo sé, a mí me la han dicho mis estudiantes todo el tiempo, pero es en serio, mi perro se comió la tarea, la imagen estaba lista y no sé, algo pasó. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo el contenido teórico del asunto. Deberían haber visto los cambios en tiempo real en la medida en que les comentábamos, pero algo pasó en el cambio de la IP de allá y la máquina de acá, algo está pasando. Y pues bueno, ya quedan como 40 minutos, entonces quisiéramos que tuvieran como la idea clara y por el camino, además de por las direcciones de correo electrónico, nos pueden pedir no solamente el material de la charla, sino además de eso, la URL de la imagen modificada que incluye el XDB. ¿Listo? Junto con las plantillas que no funcionaron, para que lo podamos resolver de alguna manera después, por lo pronto. ¿Alguien más me había dado una de estas? No sé quién era.
Vamos a ver si es el navegador. Entra. Ah, no, espérate, espérate. Yo quito eso. Bueno, voy a seguir explicando las reglas básicas. Definitivamente, pues, con todas esas dificultades técnicas, pues, ha sido posible, imposible que ustedes vean los cambios en tiempo real. Pero la idea, como ven, es bastante simple. Por ejemplo, acá yo lo que intenté hacer fue decirle, vea, en el contenido hay una columna que se llama Col 1, ¿cierto? Esa Col 1, por favor, colóqueme, repláceme lo que está... Repláceme el tag que se llama la call 1 de mi plantilla por el tag call que tiene la ID call 1 dentro del contenido. ¿Ok? Entonces, como les decía, hay otro tag que se llama copy, que es lo contrario a replay. Simplemente cópienme todo lo que, todo un tag completo, cópienmelo dentro de otro tag. Hay una append que es anéxeme a lo que está en un tag, anéxemele esa información. Prepen es lo contrario a pen, o sea, colóquelo antes de este tag. Before y after es dentro de un tag. Colóqueme antes de cierta característica de ese tag. Y after es después de esa característica. Y drop es eliminar como tal un tag dentro de mi tema o dentro de mi contenido. Ya un poco más avanzado, XGD permite manejar condicionales, que ahí es donde juegan cuando yo tengo múltiples plantillas. Porque yo puedo hacer un condicional que me diga, vea, si estoy en la sección noticias, aplíquele esa plantilla. Si estoy en la sección de, no sé, cualquier otra sección de mi página, aplíquele esa otra plantilla. Y algo bastante interesante que lo hemos mencionado varias veces, es que yo puedo agregar contenido adicional de otras páginas, que aquí incluso tenemos un ejemplo. No, está en el computador, pues ya se lo muestro. Sí, ya, solo me quiero mostrar eso. En esa línea acá, les estamos diciendo, mire, hay un tag que se llama secundary, perdón, hay un ID que se llama secundary,
¿O qué no se muestra por ahí? Pues mostrar la consola. Okay, ya es la ahí. Aquí ahora estamos diciendo, mire, hay un ID que se llama secundari que está definido en esa página. Por favor, ese ID, colóquemelo en la página, en el tag cuyo ID es call1content dentro de mi plantilla. Entonces, esta es una forma muy fácil de traerse todo un contenido de cualquier página. ¿Qué es lo que yo les decía? Me quiero traer hice público los reportes de mi CRM y quiero mostrarlos en el intranet. Simplemente, con esa simple regla, ya los estoy colocando en la plantilla como tal. Adicionalmente a eso le puedo colocar condicionales para que lo muestre solamente bajo ciertas condiciones, etc. Algo, digamos, también adicional a esto es que si yo quisiera digamos, en el caso de ustedes, no decir si se les ha presentado, pero si ustedes manejan, digamos, mucho de esto de mezclar CSS, de comprimir JavaScript, de hacer ciertas medidas de performance, ¿cierto? Y digamos, ustedes aquí lo ven como que, listo, me traje eso, pero ¿qué pasó con todo lo que yo hice, ese trabajo que yo hice atrás en mi plataforma para comprimir, para mezclar archivos, etcétera? O sea, ese trabajo tampoco se pierde acá. ¿Por qué? Porque aquí yo también puedo incluir código que me permita crearme esos JavaScripts o esos JS, esos CSS. Toda esa información, todo ese trabajo que yo hice allá, lo puedo crear acá. Entonces, esa información tampoco se pierde. Ahora, de pronto hicieron la pregunta al comienzo acerca de seguridad. ¿Qué pasa con toda el framework que hay detrás de una plataforma de que me está controlando los accesos, todo eso? Pues la respuesta es muy básica. Si esa información se está mostrando en el browser, quiere decir que ya pasó toda la parte de seguridad. Si se está mostrando en el browser, yo me la puedo creer. Obviamente, si no me he logueado la aplicación y esa aplicación valida de que esté logueado para mostrar el contenido, pues me va a mostrar lo que le mostraría a una persona que no esté logueada. Es exactamente igual. Pues sí. Gracias por la paciencia. Ayer les juro que funcionaba perfecto. Es de verdad, a las 12 y 20 funcionaba perfecto. O sea, hoy a las 12 y 20 funcionaba perfecto. Es la clásica ley de Murphy de todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Esa y otras leyes aparecen en un libro llamado El Manual del Perfecto Suicida, en las principales videotiendas y librerías del país. Lo lamentamos, es en serio que funcionaba. Algo pasó en la máquina de Ariel, se reinició 3 veces durante toda la charla y a pesar de que hicimos todo lo posible para que lo que estaba ya funcionara en la mía, no funcionó. Los cambios se vieron en tiempo real, uno veía el float, veía que no traía cosas, descomentábamos los archivos que Ariel les mostró y funcionaba. Es en serio, debe ser una especie de burla del destino. Pero nos gustaría por lo menos escuchar sus comentarios o preguntas y las direcciones de internet que aparecen al final de la presentación. Nos pueden escribir a Ariel o a mí y les vamos a dar de aquí a después del puente máximo las direcciones de internet de donde se descargaría la imagen modificada, verificando que este tipo de cosas funcionen. Y eventualmente, obviamente el PDF ya lo descargaron, yo vi que algunos lo tenían por ahí, pero les vamos a dar el BDI modificado, que fue lo que falló para que todo el taller pues, pudiera hacerse. No sé, y las gracias de nuevo y las disculpas, que perdonen, pero no sé qué pasó. ¿Hay alguna pregunta, inquietud? Un aplauso de ánimo por la... Cuéntanos. Buenas tardes, yo vuelvo e insisto con lo que hemos hablado acá de las tecnologías de integración. Lo he vivido en la empresa donde trabajo y es muy complicado cuando una empresa no tiene un departamento de desarrollo grande y empieza a comprar la intranet, y a este le compra el sitio web de la empresa, y a este otro le compra
un software para que el proveedor baje los certificados de ingresos y retenciones del año. A este otro le compra una plataforma para publicar documentación interna. Y cuando usted dice, listo, vamos a montar un sistema de directorio activo, ya sea LDAP o sea en Linux, en Windows, o lo que sea que usted tenga, dígale usted a sus proveedores que adapten el software para que el login sea uno solo. Es muy complicado. De hecho, hay muchos proveedores que te dicen, no, nuestro producto es así y si usted quiere que se lo cambiemos, compre una nueva versión o, bueno, haga otra cosa. En ese caso, ¿cómo se manejaría ese tema ahí de la seguridad? Porque es que si tú tienes el LDAP listo, pues reído todo el mundo porque podemos hacer una plantilla donde hacemos una autenticación del usuario a través de las plantillas que se colocan con XDB y ellos ya se traen la información de los otros sitios. Pero si no tienes eso, ¿ahí qué propondría? O sea, tú dices es por ejemplo cuando tengo varios esquemas de open, o sea, cada plataforma es un mundo diferente en cuanto a autenticación, en cuanto a todo, ¿sí? Bueno, digamos, lo rescatable acá es que el problema es más simple porque estamos hablando de visualización, ¿sí? Digamos, o sea, es que como que digo, o sea, si tú no facilitas para que el XDB se traiga la información, pues no la va a poder traer y digamos ahí el XDB se le sale de las manos el problema. Es que yo creo que digamos que la pregunta que estás haciendo, Andrés, es una pregunta de índole cultural, no tecnológica. ¿Me explico? Hay una cultura de la empresa que no previó la integración de plataformas heterogéneas y no las previó pensando, por ejemplo, que hubiera un soporte centralizado de autenticación en su elección de las mismas. Como esa digamos, cultura empresarial no previó eso y además de eso compró soluciones privativas no extensibles, queda a merced de la entidad que les vendió la solución. Eso, digamos, pasa en TNT y pasa en la vida real. ¿Me explico? No puedes evitarlo. ¿Me explico? La solución técnica no puede dar cuenta de un problema cultural respecto a la falta de previsión y quedar, digamos, en manos de un único operador que decide si da o no soporta acreditación centralizada. Pero el problema es de índole cultural, no tecnológico. Lo que, digamos, lo que LDAP supone es un ecosistema integrable donde esa, digamos, previsión cultural respecto, por ejemplo, a acreditación centralizada se satisfizo previamente o es satisfacible a futuro porque no tengo al proveedor CAFRE que me dice, no, nada, no lo voy a hacer y se fregó. Digamos, la idea del hub, que es la metáfora del hub de la que hablaba Ariel, el hub de HTML, presupone que ya tenés HTML viajando. Eso lo presupone. Digamos, tu preocupación es de índole cultural, una cultura empresarial que no previó y que va a merced de un tercero. Ahí es un poco, es una telenovela, es la de todos los días, pero lo que quiero decir es que lo que deberíamos intentar es otro tipo de culturas empresariales que hagan ese tipo de previsiones o que estén dispuestos a pagar el hecho de no haberlas hecho. No hay una solución técnica a eso. De pronto algo para agregar es que en la medida que esa tecnología madure y que se vuelva de doble vía, que yo creo que es, resuelve parte de lo que tú quieres, vamos a poder interactuar con esos fantasmas que tiene cada cosa que nos creemos, ¿sí? Porque vamos a podernos comunicar con ella y decirle, oiga, yo me quiero autenticar con usted para que me traiga aquello que es privado para tal usuario, tráigalo porque aquí es público, ¿sí? En la medida que sea doble vía. ¿Por qué? Porque nos vamos a poder enviar la información al contenido que nos creemos. Por ahora es un inicio de la tecnología podernos traer la información. Y por ese lado, imagínate, un framework minimalista que, supongamos, tú entras a una solución XDB Plus de doble vía, y dices, como mi proveedor tercero no me dio acreditación centralizada, yo guardo en mis perfiles de usuario, haz de cuenta, ese es el ejemplo un poco simplón, pero este es mi password y mi login de esta vaina, este es el mío de esta otra, este es el mío de esta otra, en un solo lugar, ahí guardo todos mis datos de acreditación. La información de doble vía, la de doble vía, la envía de modo seguro al sistema y la trae. Ahí lo resolviste, si tuvimos doble vía. ¿Alguien más? Vale, gracias de nuevo y disculpen todas las torturas por el camino. Gracias.